noches. Continuamos con esta santa novena, hoy en el sexto día, a la novena a los santos arcángeles. Por eso, todos iniciamos diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gran Príncipe del Cielo, fidelísimo defensor de la Iglesia de Dios, Santo Arcángel Miguel, heme aquí con mis pecados y defectos. El combate que tú comenzaste en el cielo continúa en esta tierra. Los enemigos de nuestras almas, el demonio, el mundo y la carne, arrojan siempre almas al abismo del infierno. La Santa Iglesia no solamente es perseguida desde afuera, sino lo que es más peligroso todavía, es atacada en su interior por sus enemigos. La viña del Señor está descuidada. Con humilde confianza en tu bondad y en el poder de tu auxilio, me presento ante ti en compañía de mi ángel de la guarda para entregarte a ti. Sé tú mi patrono, protector especial e intercesor. Defiéndeme de todos los ataques del enemigo maligno, especialmente en las tentaciones, y guárdame de la perdición por el pecado. Guarda en mi alma la paz en la hora de la muerte y guíame seguro a la casa paterna del cielo. Amén, amén y amén. Oración para todos los días. Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ángel de mi guarda y los coros angélicos de la corte celestial, abrazad mi corazón en amor a Dios y a su Santísima Madre. Llenadme de celo por su gloria y por la salvación de mi alma. Comunicadme vuestra humildad y todas vuestras virtudes. Sed mis guardianes, consejeros y compañeros en el peregrinar por la vida hacia la eternidad. San Miguel Arcángel, te encomiendo especialmente la hora de mi muerte, para que apartes de mí al demonio y así no ataque ni debilite mi alma. San Gabriel Arcángel, alcánzame de Dios una fe viva, una esperanza fuerte, un amor ardiente y una profunda devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la Virgen Inmaculada. San Rafael Arcángel, condúceme siempre por el camino de la virtud y la perfección. Ángeles del cielo, con vuestras espadas defendedme y con vuestras alas protegedme. Amén, amén y amén. Sexto día de la novena a los santos arcángeles. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle Zacarías, se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Lucas capítulo 1, versos 5 y 6, 11, 13, 19 y al 20. Pidamos a estos santos arcángeles que sean ellos los que nos ayuden a combatir todas esas luchas, todas esas tribulaciones de cada día.
Pidámosle que nos protejan, que con su luz, con sus alas y sus espadas, sean ellos los que nos cuiden y nos protegen a lo largo del camino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Oh augusta Reina del Cielo y Señora de los Ángeles, habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignaos escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviad las santas legiones angélicas para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios, dondequiera repriman su perversidad y malicia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como la Virgen? Santos ángeles y arcángeles, defendernos y guardarnos. Oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestra luz y nuestra esperanza. Oh Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y resistir y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. Oración a San Miguel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la malicia y las acechanzas del diablo. Reprímalo, Dios, suplicamos humildemente. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja a los infiernos a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan sueltos por el mundo para causar la perdición de las almas. Amén. Oración a San Gabriel. Oh excelso Arcángel San Gabriel, llamado justamente la fuerza de Dios, puesto que fuiste escogido para anunciar a María el misterio de la Encarnación, en el que el Todopoderoso desplegó la fuerza de su brazo. Haznos conocer los tesoros encerrados en la persona del Hijo de Dios. Sé nuestro abogado de cerca de Él y de su augusta Madre en el cielo, y nuestro guía y protector en la tierra. Amén. Oración a San Rafael. Gloriosísimo Arcángel San Rafael, por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, guardándole de muchos peligros, liberándolo a él y a Sara, su esposa, del cruel demonio Asmodeo, devolviendo la vista a su anciano padre y llenando su casa y familia de toda clase de bendiciones. Te ruego, piadosísimo príncipe, que me asistas en mis enfermedades, me defiendas del demonio de la impureza y me acompañes en todos mis caminos, especialmente en el trayecto hacia la eternidad. Amén. Gracias, santos ángeles y arcángeles. Ampárennos y guárdenos en las batallas, en las tentaciones y en los desánimos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y permanezcan para siempre. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Los invito mañana a que me acompañen al séptimo día de la novena a los santos ángeles y arcángeles. Bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Thank you.
oración.